Buenos días a todos. Estamos aquí en un pequeño testing de podcast. ¿Qué nombre le vamos a poner al podcast? Like Father, Like Son. Like Father, Like Son. En este podcast lo que queremos hacer es intercambiar ideas. Ideas entre padre e hijo, sobre la tecnología, cosas que nos gustan, etcétera, etcétera. Y Ángel hoy quiere comenzar a hablar. Va a tocar un par de temas. Aquí, por ejemplo, él tiene una lista de temas donde quiere hablar sobre Nintendo Switch. Él quiere hablar sobre DNA of all consoles. No, todo eso que está en la lista es de Nintendo Switch. ¿Todo sobre Nintendo Switch? O sea, que vamos a hablar sobre Nintendo Switch. ¿Qué es el Nintendo Switch? El Nintendo Switch es la consola nueva de Nintendo que Nintendo va a sacar en marzo 3 de este año. Déjame buscarla, a ver cómo es eso. Nintendo Switch. Switch. ¿Y yo la puedo encontrar por Nintendo.com? Sí. Okay, pues el Switch, a contrario que del Xbox o el PlayStation 4, es, o sea, el PlayStation es, y el, al igual que el Xbox y todas las consolas que han venido antes que ella, okay. ha sido consola que tú simplemente conectas el televisor por un cable que pasa el video y el audio, y por un AC cable a la pared, okay. Y obviamente por ella juega, pero el Nintendo Switch es diferente. Tú tienes dos partes de la consola. Una parte que viene siendo el Nintendo Switch Dock y otra parte que viene siendo el Nintendo Switch Console. Cuando tú la miras bien, tú dices, ok, una caja y la otra es una pantalla. Y tú piensas que todos los componentes están adentro de la consola, mientras que la otra, la pantalla, es solamente una forma audiovisual. Pues no. Todos los componentes del Switch están adentro de la pantalla, de la tableta. Uh-huh. Que de por sí se llama Nintendo Switch Console. Y el Nintendo Switch Dock solamente es un... No tiene nada que le hace boost a los componentes del Switch. El Dock lo que hace es que tiene extra fanning, tiene más abanico. Y al ser por un USB-C, ayuda al Switch a poder procesar los juegos con menos dificultad. Ok, deja ver si yo te entiendo. Porque acuérdate que esto es nuevo para mí. Yo me quedé en Atari. Tú sabes, joystick y jugando y pa, 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 y un palito pasando de lado a lado. Tú me quieres decir a mí que el Wii que yo tengo ahí ya no sirve. No, todavía sirve. Ajá. Pero el Switch es lo nuevo. Ok, lo nuevo. O sea que el Wii que tengo ahí ya no sirve. No. Ok, vamos allá. Entonces, tú me quieres decir a mí que Nintendo ahora tiene una consola, que la estamos viendo aquí en Nintendo.com. Ah, y porque tengo una pantalla extra, no significa que no la puedas usar con el televisor. La pantalla es solamente un peripheral que tú, si te quieres ir a Ponce o algo así, a visitar a tus abuelos, coges el control, le sacas la parte que tiene los botones, la conectas a la pantalla, levantas la pantalla y te la llevas. Y como todos los componentes están adentro de la pantalla, no tienes que llevarte nada, no tienes que estar conectado a internet, nada. Ok, pero espérate, déjame entender. Tú me quieres decir a mí que ahora Nintendo tiene una consolita donde tú la conectas al televisor como se conecta todo. Ok, entonces, esa consolita, si de repente llego yo y te digo, Ángel, déjame ver el televisor. Pues dices, sí, seguro que sí, papi. Y entonces tú coges esa consolita, la sacas de la consola que está colocada en el televisor, tomas el control remoto del joystick. Ajá. Y se lo conectas a esa pantalla. Sí, mira. Y te vas a jugar al otro lado. Exacto. Vamos a ponerle, este es cada mitad del control del Switch. La pantalla está en la tú tienes un recibidor donde tú conectas esos dos controles y tú juegas normal. Si tú quieres llevarte a la pantalla, tú simplemente sacas cada parte del control de donde está y coges entonces cada control y lo pones en la pantalla del Switch y lo sacas del dock y te lo llevas. Y te estás llevando contigo una pantalla. La consola completa. La consola completa. No te llevas el dock. El dock se queda en tu casa. Pero la consola completa es la pantalla. Y el dock, me imagino, es lo que le da corriente a la pantallita. La cabina. Te estás llevando como una tablet. Ajá. Donde al lado le colocas los controles y tú sigues jugando como si fuera una tablet. Pero, sí, pero entonces, como ves aquí, la pantalla tiene un stand que tú se lo puedes sacar. El stand tú lo pones y le puedes sacar los controles aparte y jugar con cada control en tu mano como si estuvieras viendo una pantalla de televisor. Ok. Y al igual, algunos juegos multiplayer, tú puedes darle la mitad de tu control a otra persona y el control en los lados que se conecta a la pantalla tiene otros botones para simular los shoulder buttons.
Entonces, en otras palabras, cada mitad del control, a su vez, viene siendo un control completo también. Y esto está para pre-order. Pre-order ahora mismo. O sea que todavía no está en el mercado. Sí, pero no intenta hacerle pre-order ahora mismo porque cada rato que suben un pre-order, se va como en 3 minutos, vuelve otra vez, lo suben como a la hora, se va en 3 minutos. So, ¿Cómo que se va? se va todo el stock que tienen de Switch, la gente lo compra en O sea pre-order. que cuando Nintendo dice tengo 300 máquinas para vender, las 300 se van en un 2x3. Nintendo, tan pronto Nintendo dijo, los pre-orders ya están up en el site, se acabaron. Y lo Okay. suben como cada 5 veces al día. Según aquí veo, el Nintendo Switch está a $300. Y what's in the box? En la caja te trae el dock, te El trae la dock. consola, que es la pantalla, te trae los Joy-Cons con el control donde tú puedes ponerlo cuando no estás usando la pantalla, te trae un cable HDMI y un USB Type-C para conectar la consola. Okay, supuestamente pues está disponible Sale el 3 de marzo 3 de de marzo. este año. Wow. Bien Esta interesante. es la primera vez que Nintendo anuncia una consola tan cerca a la release date. Mejor dicho, es la vez más cercana al release date que ellos anunciaban una consola. Porque antes se tardaban un montón. Antes decían, vamos a sacar tal consola y la consola salía de aquí a un año. El Nintendo 3DS fue la que tenía antes el récord de 6 meses entre el keynote y el release, pero ahora el Switch es el que ganó con menos de 3 meses. Menos, casi, sí. Okay. Entonces, okay, esto es para la gente que juega en su casa, pero ¿qué tiene Nintendo para la gente que le gustaría jugar, por ejemplo, en su iPhone? Pues Nintendo sacó, hace como un año y medio sacó Mi Tomo, que es un juego para el iPhone y Pero, ¿quién es Mi Tomo? Mi Tomo, ¿sabes? Los Mr. Wii, los muñequitos Ah, que tú okay. haces. Pues Nintendo sacó un juego que se llama Mi Tomo, que tú tienes tu Mi, como quien dice, en su apartamento, y le puedes jugar el juego para añadirle ropa, te visitan los Mi de otros amigos. En verdad no es tan, pues, pero por el tiempo que duró como bien popular, pues fue divertido. Y los otros días sacaron Super Mario Run, que es básicamente un juego de Mario Oh, donde él corre. sí, yo como que vi eso en el Apple Store. Si vamos aquí un momentito al App Store y buscamos, ¿cómo es que se llama? Super Mario Super Run. Mario Run. Oh, ya veo. Déjame verlo aquí, porque lo que yo no lo he Ah, bajado. vale, también. Y Sube el volumen. Super Mario Run. Es fácil. Sí. Lo puedo jugar yo. Con un dedo. Con un dedo. Con un dedo. ¿Y qué hago con los otros 5 dedos? Detrás del teléfono. ¿Tú tienes 6 dedos en la mano? Entonces, aquí se supone que si yo quiero entrar a Tour, pues Tú eres como quien dice el story mode del juego. no oigo el sonido. Ay, Dios. Le quité el micrófono, se lo puse. Vale. Musiquita Es como me un gusta. juego de Mario que tú encontrarías en el Wii, Pero esto es de gratis. pero de gratis solo por unos 3 niveles hasta el castillo. De ahí para unlock el juego completo tienes que pagar 10 pesos. O sea que si yo quiero jugar Star, pues mira, sí, se puede jugar con un dedo, porque lo he jugado con un dedo. Y entonces en este juego, ¿por qué nivel tú vas? Ay, bendito. Voy por el nivel, voy como por el cuarto mundo, creo, el tercero, como por el segundo nivel. Porque es que cada nivel tú puedes conseguir unos coins que están escondidos. O sea, no escondidos, sino que son difíciles de conseguir a veces. Y yo no quiero pasar al siguiente nivel hasta que consigo las tres diferentes clases de coins que hay. Wow. Pero el juego tú dices que hay que comprar los próximos niveles. Ajá. ¿Cuánto vale? 10 pesos. 10 pesos. O sea que de mi cuenta salieron 10 pesos. No, de mi cuenta. No es tuya. Oye, pues está bueno ese jueguito. Y esto es Nintendo
me imagino que en el App Store tuvo una venta brutal. Está brutal. Entonces, ya hablamos del Nintendo Switch. Bueno, no, no, todavía. ¿Todavía? Todo lo que yo tengo es del Switch. ¿Y qué más tú me quieres decir del Switch? Nintendo explicó en la conferencia que con el Switch ellos usaron básicamente DNA de todas las consolas anteriores. Y yo me quedé como que, pero ¿a qué se refieren a usar el DNA de las consolas? Explicaron que con el primer Nintendo, por lo menos la versión de Japón, traía ya dos controles. Y eso fue lo que hicieron con el Switch, le dieron dos controles para tú poder compartirlo. Okay. Después dijeron que con el Super Nintendo añadieron el botón X y Y para tener más y los shoulder buttons para tener más opciones de cómo controlar el juego, que también ha tenido el Switch. Dijeron que entonces con la consola que vino después de esa, el Nintendo 64. O sea, espérate. ¿Mm? Según yo estoy viendo aquí las fotos de los controllers, tiene los joysticks. Ajá. Pero también tiene XGBA, que sí, eso no ha tenido. El otro control no tiene la cruz que tenían los controles de antes. Ajá. Porque como tú solo puedes darle esa mitad a otra persona, para que no se desoriente en buscar cuál botón es cuál en la cruz, lo tiene como cuatro circulitos, como en el otro control. Okay. Y lo llamaron los D-buttons, en vez de D-pad. Okay, pues entonces, siguiendo con las consolas, en Nintendo 64, fue la primera consola que usó gráficas en 3D. Y fue la primera consola que tuvo un analog stick. No un joystick como el Atari, un analog stick. Analog stick es que coge 8 direcciones. Arriba, abajo, y que la derecha y lo... Sí, como yo jugaba antes. Arriba, abajo, para el lado, para adelante. El Atari tenía arriba, abajo y que la derecha. Exacto. Entonces ahora es... Ahora es norte, arriba, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste, noreste, sureste y por ahí abajo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a veces este tipo de juegos llega un punto en que a mí me desorienta. Porque yo jugué los otros días en el Wii, el que tiene Gabriel, que es el Super Mario World. Galaxy. Tú dices el de los planetas. El de los planetas. Sí. Pues yo empecé a jugarlo y, pues sí, en un principio, pues como que estaba todo bien, pero tan pronto ese Mario comenzó a dar vueltas, yo me mareé y tuve que dejarlo, porque es que me... Esa tecnología muy avanzada. Sí, no, no. Yo aquí tengo un CPU de 20 megas. Pues después de eso, con el GameCube... El GameCube, en verdad, no le dieron mucha explicación, pero la explicación que dieron es que el GameCube, en la parte de atrás, tenía un handle. Para tú que, si, qué sé yo, te querías ir para algún sitio a jugar, cogía el handle, tú lo llevabas. Y decía, aunque no... En verdad, tú no te llevas al GameCube para cualquier sitio, lo usaron como una idea para tú poder llevártelo. Y dijeron, estuvimos un poquito muy, muy adelantados porque en verdad no se usaba. Después de eso vino el Wii, que usaron los motion controls y cada parte de los controles, que se llaman Joy-Cons, cada parte del control, o sea, cada control de por sí tiene motion controls. Y con el Wii U tiene una segunda pantalla con la que te puedes llevar. Sí, porque ese es el que nosotros tenemos ahí, ahora. El Wii U. También dijeron sobre los Nintendo 10, que tiene un touchscreen. La pantalla del Switch también es touchscreen. Okay, o sea que yo puedo decir que el Nintendo Switch es un híbrido de todo. De sus anteriores predecesores. ¿Esa palabra está bien dicha? Anteriores predecesores. Ajá. Eso es como decir sus predecesores antes. De sus predecesores. Ahora me da la palabra. Okay. O sea que el Nintendo Switch es un Frankenstein. Ajá. De sus hermanos, sí, anteriores. Pero en verdad, de la forma en la que yo lo veo, el Nintendo Switch es la versión perfecta del Wii U. Okay. Porque el Wii U, aunque tiene básicamente un concepto más arcaico, porque aunque te lo puedes llevar, con un radio de como 15 pies sin que se desconecte, el Switch tú lo puedes llevar y puedes jugar hasta un avión si te da la gana. ¿Pero y cómo? El Switch yo lo desconecto. No, pero a lo que voy es... Esto está conectado al Wi-Fi de tu casa. Sí, pero esto, acuérdate, la consola de por sí está en la pantalla. La pantalla tú la metes en el dock. Cuando tú la metes en el dock, ahí se conecta al USB-C, lo que pasa al televisor. Ajá. Entonces, Una vez la saca, todos los componentes están en la pantalla. O sea que... La consola es como si tú tuvieras un 10. Ok, ya entendí. Como si tú tuvieras un 10 que conectas al televisor. Sí, la consola... Es el iPad. Exacto. O sea, el pad de la consola, ahí es que está todo. Te lo puedes llevar. Si te lo quieres llevar entonces a un avión, te lo puedes llevar. Hasta en el trailer salió un muchacho de un avión jugando Skyrim.
con el Switch. Okay. Entonces, lo que está bien interesante es que cada parte de... los controles chiquitos se llaman Joy-Con. Eso es lo que le voy a decir, es el nombre que le voy a dar en adelante. Entonces, hazme el favor, cada vez que yo diga... ¿Pero tú le vas a dar ese nombre? No, ese es el nombre que tiene. Ok, se llama Joy-Con. Que para que sepan, se llama Joy-Con. Cada vez que yo diga Joy-Con... En mi cerebro tengo que poner los... No, pero por aquí abajo, como que se hacen como por dos frames, pon hashtag Joy-Con Boys con Z. Porque es un trend que pasó cuando la gente empezó a descubrir el nombre de Joy-Con. Ok. Ahora, el Joy-Con, si no me equivoco, el Joy-Con derecho, tiene en la parte de abajo un sensor como el del el control de Wii. Ese sensor está brutal, porque ellos no explicaron en verdad para qué lo ibas a usar, pero explicaron que en juegos selectivos que ellos quieran, ese sensor puede diferenciar entre piedra, papel y tijera. ¿En serio? O sea, no que esa es la única función, pero que me refiero a que tiene un sensor que puede ver la distancia, el tamaño y la forma de los objetos, y eso sirve para, por ejemplo, si ya hay un juego que sea de piedra, papel o tijera. Okay. Que por lo menos, tiene un sensor bastante bueno, que está solamente en la parte de abajo. Y algo que blew my mind fue... que él dijo, ¿sabes que los controles antes tienen un rumble con el teléfono que vibra? Ajá. Pues ahora tienen esta tecnología nueva de rumble que se llama HD rumble. Él dio un ejemplo, cogió el control, y al lado salió un vaso de agua, y cayó un hielo. Él dice, con el nuevo rumble tú puedes sentir si hay un hielo en el vaso, y hace así. En otras palabras, el sensor de vibración te sabe decir si tiene, por ejemplo, un hielo. Y después dijo, puedes sentir si hay dos o tres, y puedes sentir como si el vaso también estuviera lleno de agua. La vibración que tiene ese control está tan... Yo me imagino jugando un juego de Zelda que yo cojo el ya así contra la espada a otro malo y yo siento el cantazo de la espada. El whiplash. Eso me estaba brutal. Es como el taptic feedback del iPhone 6, del iPhone 6 Plus y el mousepad. Pero... O sea que tú me quieres decir a mí que Nintendo con esta nueva consola... le metió toda la tecnología posible que ellos tienen en sus manos para... Pues para vencer... ¿Quién es la competencia de Nintendo ahora mismo? ¿Sega? No, hace huele mil años era Sega, pero Nintendo como que le metió una patada y... Después por un tiempo fue Sony, porque iban a hacer una consola juntos. El primer PlayStation iba a llamar el Nintendo PlayStation, creo que era. Nintendo PlayStation. Y hay hasta un prototipo que nunca se usó, pero ya está hecho, el prototipo funciona. Pero se separaron. So, por un tiempo hubo como un grudge. Ajá. Por un tiempo hubo como un grudge entre las dos compañías. Pero en verdad, Nintendo tiene competencia porque en verdad está compitiendo contra el Xbox y el PlayStation, que están en competencia entre sí. Por eso, pero... Pero ahora... su competencia, en verdad no tiene nadie que cree juegos así como ellos para consolas parecidas. Pero ahora mismo en la calle... la competencia de Nintendo es Xbox y Sony y PlayStation 4. Exacto. Okay. Pero si lo vas a poner así, es como coger un iPhone y un Android que vendría siendo Xbox y PlayStation, y Nintendo viene siendo el Windows Phone. ¿Entiendes? Y tú juegas las tres consolas. Pero de las tres, ¿cuál te gusta más? El Xbox lo guardé porque ya no lo usaba. O sea, el Xbox 360. O sea, que podemos revenderlo y sacar dinero ahí. Ok, sigue. No. El PlayStation 4 ahora mismo yo lo tengo porque es nuevo y tengo juegos nuevos. Ajá. Y lo uso un montón. Pero el Wii U como que tiene, tiene un lugar especial en mi corazón porque ahí están mis juegos... Sí. Ahí, no el Wii U, es Nintendo. Porque ahí están mis juegos favoritos. O sea, ¿cuál es tu juego favorito? Ahora, los de Zelda, Smash Brothers. Fíjate, sí, a mí me encantaba Zelda. Zelda, yo lo jugué cuando teníamos el Nintendo este cuadrado que uno levantaba la tapita y le metía el cartridge. Sí, el NES, primero. Pues, nosotros teníamos el cartridge dorado. ¡Ah! ¡Diablo! Nosotros jugábamos ese juego y llegó un punto en casa en que... Eso fue en 86. Mis demás hermanos... 86. Pues mis demás hermanos, como que no le cogieron el truco al juego, se cansaron de él, y yo le di hasta que le cogí el truquito, lo entendí,
Y de todos mis hermanos, yo fui el único que lo pasé. Yo lo tengo en mi 10, porque lo bajé gratis una vez que Nintendo lo ofreció. Yo no lo puedo pasar. O sea, okay, ese juego, si tú me lo das, yo te lo paso, porque todo es derecha, izquierda, para arriba y para abajo. Sí, pero mano, hay partes que hay, literalmente, el borde del mundo, la pared marrón. Hay una parte que tú puedes explotar una bomba y se abre un pasadizo. ¿Cómo el diablo tú vas? Sí. Tú sabes que hay ahí eso. O sea, a veces, yo me acuerdo que a veces yo tenía que ir, por ejemplo, por todo pixel por pixel. El borde, prácticamente, pixel por pixel. ¡Bum! Diablo. ¡Bum! De hecho, yo creo que antes vendían unos mapas donde te decían. Sí, porque llegó un punto en que el juego era tan difícil. Compraste el guide. Yo no me acuerdo si yo lo compré o lo vi en un periódico. Antes salían muchas revistas. Yo sé que una vez yo descubrí que existían esos mapas, pues entonces uno sabía cómo pasar el juego, tú sabes. Pero hoy día, ¿cómo uno sabe, por ejemplo, si tú estás jugando el último Zelda, cómo tú sabes hacia dónde ir? Porque en cierta forma los juegos se pusieron más fácil que antes. Pero no fácil en el sentido de que te dicen y te lo hacen todo por ti. Sino que... Pero hay revistas hoy día también. Sí, hay guides también. Y pero, personas en YouTube... Que... Ah, se hacen walkthroughs y eso. Exacto. Pero no tenían la misma dificultad de los juegos de antes, que directamente te tiraban en el mundo y tú hacías lo primero que tu intuición te dijera que tenías que hacer. Ok, bueno, pues ya llevamos 25 minutos hablando aquí de Nintendo Switch. ¿Lo recomiendas? Sí. Muy bien. That's not it. Falta ok, más. pero acuérdate que... Este es el beta y estamos con un límite de 25 minutos para poder editarlo y crear algo nítido. All right, dame 5 minutos. Ok, 5 minutos. ¡Go! El dock en la parte de atrás tiene una cajita que tú abres, donde hay otra cajita donde está el cable HDMI que tú puedes pasar el televisor. Hay un USB port y hay un USB-C para tú conectar la consola. En la parte de afuera tiene dos orificios para poner el USB 2.0. Entonces, tú puedes comprar la consola completa por $300. Si tú tienes un montón de televisores en tu casa, o tienes un apartamento controlado con un televisor, y no te quieres llevar el dock contigo a cada rato, puedes comprarte un dock separado por $90. Si tienes otros amigos, te puedes comprar otros Joy-Cons por $80 o $40 individual, no sé por qué te comprarías uno solo. Si te puedes comprar un Control Pro, que es el Pro Controller, por $80, y el Switch tiene tres modos de juego. El del televisor, el stand, y que te lo puedes llevar. That's it. Bueno, como que dice, todo chavo. Anyway, No te lo tienes que comprar, pero estoy diciendo todas las cosas, básicamente, accesorios que te puedes comprar. Ok, pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Esto es un beta donde estamos probando cómo vamos a crear este tipo de podcast donde hablemos de temas importantes, temas interesantes que nos interesan a ambos sobre la tecnología y nuestro mundo. O cualquier cosa que pase. Así que eso es todo por hoy. Les habló Jorge. Y Ángel. Joy-Con Boys. Suscríbanse al canal para que tratemos de que toda la semana podamos llevarles a ustedes más información. Y nada. Eso es todo por hoy, así que like father, like son. See you next time.